no se nota desde afuera. Sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vea. Hay una manera de apagar todos tus miedos. Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Ay, ¿qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como tú. Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. Que yo te presto mis alas, que son a prueba de balas. Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Ay, ¿qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como tú, ser como tú, ser como tú. No hay corazón que te ame más que yo. Gracias a Dios que estamos los dos. Y amarte en la guerra bajo las estrellas de amor. Yo quiero ser como tú. 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 Por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vea. Hay una manera de apagar todos tus miedos. Voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Ay, ¿qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con.
das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como tú. Cuando me digas que sí, nos vamos corriendo de aquí. ¿Qué le pasará a tu espejo que no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar si eres todo lo que quiero? Ay, ¿qué le pasará a tu espejo que no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como tú, ser como tú. No hay corazón que te ame más que yo. Gracias a Dios que estamos los dos. Y amarte en la guerra bajo las estrellas de amor. Yo quiero ser como tú. 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 Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a una noche más de Noches de Tertulia. Esta noche no podré acompañarles porque no estoy muy bien. He tenido una reacción adversa a un medicamento y todavía no estoy del todo bien, pero fuera de peligro. Así que hoy tenemos un programa preparado, ¿no? Para ustedes, que lo hemos anunciado desde el lunes, me parece, o martes. Así que ahí está Montserrat, que siempre es, saben que ella también administra la página y nos ayuda mucho en la plataforma de evangelización. Así que esta noche la entrevista la hará ella, y yo estaré rezando en mi cama. Y esta noche pues nos acompañará el padre Armando Medina, ¿no? A quien ya se presentará, y también Montserrat le dará la bienvenida esta noche. Así que un abrazo para todos, quedan en buena compañía y no se olviden de compartir, ¿no? De compartir este programa con los demás en sus páginas, en sus plataformas, ¿no? Como ustedes muy bien lo saben hacer. Y que sea una noche de verdad, de encuentro, ¿no? De encuentro y de enseñanza, de magisterio. Quédense entonces en buena compañía en esta noche de tertulia. Gracias, Montserrat. Un abrazo para ti. Muchas gracias, padre, y que se recupere. Y no olvide que rezamos por usted. Un abrazo para usted. Bien, como ya indicó padre Gilberto, le damos la cordial bienvenida a padre Armando Medina Vargas, quien nos estará presentando su libro El Amor Trinitario, Fuente y Culmen del Amor Humano. Bienvenido, padre. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Montserrat. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Quiero saludar también al padre Gilberto y desear que se recupere pronto. Yo he sido formado en el mismo seminario que el padre Gilberto, en el seminario
Redentoris Mater del Callao, solamente que cuando yo entraba al seminario, el padre Gilberto ya estaba prácticamente para ser ordenado sacerdote. Así que hemos coincidido poco en el seminario, pero después hemos tenido muchos momentos también a través de la misión en Perú y además tantas amistades en común. Bueno, quiero agradecerles en primer lugar la invitación para poder compartir un poco de lo que ha sido la edición de un primer libro que se titula El amor trinitario, fuente y culmen del amor humano. Primero me presento. Yo soy he nacido en Lima, he sido criado en Lima. Después, a los 18 años, sentí la llamada a ser sacerdote. También escuché las catequesis del camino neocatecumenal cuando tenía 13 años. Y fui ordenado en el año 2013. Son 9 años de sacerdote. Y estoy desde hace 8 años en misión aquí en la Tierra Santa, en un monasterio, el monasterio Domus Galilei, donde acogemos los hermanos que vienen de todo el mundo aquí al monasterio, visitadores todos los días, etc. Además, aquí acompaño a varias comunidades del camino, donde sirvo, ¿no? Realizo este ministerio presbiteral que la Iglesia me ha confiado. Hace unos 7 años comencé con los estudios, sea de la licenciatura, y hace poco he terminado con la tesis doctoral, que precisamente trata sobre el tema que les voy a presentar hoy. El libro nace como fruto del trabajo, que como saben es un trabajo arduo, difícil, muchas veces quieres escapar, pero al final he visto que en estos años Dios siempre ha provisto. Todo lo que yo les voy a poder dar esta noche es únicamente lo que yo he recibido a través de la Iglesia, a través de muchas personas que me han ayudado, a través de una experiencia vivida y sobre todo a través de las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, que pienso que no cabe la menor duda que es uno de los santos más grandes que Dios ha dado a la Iglesia en los últimos tiempos. Muchas gracias, Padre, por su presentación. Y justamente, bueno, ya nos comentaba más o menos de cómo nació la idea del libro, pero sí quisiera adentrarnos un poquito más el porqué de este libro y cuál es el objetivo. Si bien dice el amor trinitario, fuente y culmen del amor humano, creo que es algo que en este mundo actual en donde estamos y por el tiempo que hemos estado viviendo, es muy importante esto de hablar sobre el amor. Sí. En primer lugar, para poder entender el título, tengo que entrar en, porque este título es un título grande, pero que tiene un subtítulo que explica lo que es el corazón del libro. Esta es una lectura de las catequesis de la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II a la luz de dos elementos muy importantes que pertenecen, son esencia de la persona humana. O sea, todo este libro que está fundado en las catequesis del Papa San Juan Pablo II, tiene como centro a la persona humana, pero no solamente a la persona a un nivel general, sino la persona como un ser, que es un ser en relación, pero ontológicamente en relación, y un ser para la donación. Sobre esta base se construye el matrimonio, se construye la vida sacerdotal, se construye todo el obrar de la persona. Entonces, para poder explicarles lo que he querido hacer en el libro, lo primero que tengo que hacer en pocos minutos
es describirles quién es el Papa San Juan Pablo II. Porque aquí el centro, más allá de lo que yo haya podido escribir, todo lo que yo les voy a dar es fruto del estudio que yo he hecho, pero está fundado sobre esta persona. Saben que el Papa San Juan Pablo II nació en Polonia, viene de una historia bastante difícil, en un momento donde Polonia vivía la ocupación nazi, un momento de guerra, de muerte, y el Papa desde pequeño ha probado lo que es el sufrimiento. A poco tiempo de nacer muere su madre, después muere su padre, muere su hermano, pero todos estos sufrimientos, lejos de alejarlo de Dios, porque podría pensarse el contrario, ¿no? ¿Cómo hablamos del amor humano y cómo hablamos del amor divino si una persona ha sufrido tanto desde pequeño? Y otra pregunta más, ¿cómo puede dar una persona amor si, entre comillas, lo ha recibido y lo ha recibido poco, porque lo que ha visto ha sido el horror de la guerra? Este es el misterio del Papa San Juan Pablo II. Porque si bien es cierto que Dios permitió que desde pequeño quedara sin sus padres, sin su hermano, al mismo tiempo lo llevó a conocer en profundidad, en primer lugar, el amor trinitario, el amor de un Dios que nunca lo abandonó y que fue guiando sus pasos poco a poco hasta llevarlo donde él quería llevarlo. Y segundo, a través de su experiencia, porque tuvo que trabajar mucho desde joven, precisamente a causa del horror de la guerra, trabajaba como obrero, al mismo tiempo descubrió tantos talentos que tenía como poeta, que se verá en tantos poemas que ha dejado de una gran profundidad. Pero el hecho del trabajo le dará un contacto continuo con las personas y con el sufrimiento que vivían las personas. Después, muy joven, entró a un seminario clandestino, después se convierte en sacerdote, y su primera preocupación fueron los jóvenes. Y he aquí, ¿no? Él dice que la experiencia humana le enseñó, le confirmó lo que él leía en los libros. Porque decía, yo por cómo ha sido mi vida, no he tenido mucho tiempo para dedicarme, a pesar que ha sido un estudioso, ha tenido un doble doctorado, pero al mismo tiempo, como comprendemos, no tenía una vida como para dedicarse totalmente al estudio. Siendo sacerdote, al poco tiempo lo ordenaron obispo y después ha ido al cónclave a Roma, donde se elegiría a el nuevo papa. Entonces, él fue a Roma después de su experiencia como sacerdote, donde él, por ejemplo, iba de campamento con tantas parejas que él preparaba para el matrimonio. El papa tenía una experiencia pastoral muy importante, ha conocido de cerca el amor humano, el amor de los novios, y ha sabido a través de la filosofía, filósofo y teólogo, dar una luz a este amor humano, repito, con la luz del amor trinitario que él ha recibido en su corazón. Esto es lo que ha plasmado. Y entonces, cuando él va a Roma para el cónclave, lleva en sus manos un material que solamente es la primera parte de lo que serán las catequesis sobre la teología del cuerpo. Una vez elegido papa, él piensa que todo esto que él ha preparado no puede quedar sin compartirlo, sin difundirlo. Entonces lo que hace es, en vez de hacer un libro sobre las catequesis, él toma las audiencias, saben que se hacen las audiencias los miércoles, hasta hoy el Papa hace siempre las audiencias públicas, y entonces desde septiembre del año 1978 hasta
noviembre del año 1984, todos los miércoles se dedicó a exponer estas catequesis de la teología del cuerpo. Estas catequesis de la teología del cuerpo tienen como centro, ya el título es bastante interesante, porque nadie había hecho hasta ese momento unas catequesis públicas para toda la humanidad, siendo papa, hablando del cuerpo humano, que después, entre las preguntas, les voy a ir presentando algunos matices, porque después ya cuando lo lean en el libro pueden enterarse de muchas más cosas. Yo ahora brevemente les presentaré matices sobre el libro. Entonces, esta, para digamos así, terminar mi parte y después te dejo que me preguntes, esta teología del cuerpo no está ni siquiera orientada al matrimonio en sí mismo. Aunque sí, la teología del cuerpo parte de una pregunta sobre el matrimonio, que es una pregunta que está en la Biblia, que los fariseos le hicieron a Jesucristo sobre el sentido, sobre si era posible el divorcio. Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el divorcio, pero en el principio, y ahí es donde inicia el libro, no fue así. El Papa se remite al principio, y ahí en el principio va a ser todo un análisis, gracias a un método que él ha usado, que es el método fenomenológico, que ha madurado y a través de una experiencia personal como teólogo, ha sabido utilizar y ha venido fuera toda una dimensión nueva, no antes desarrollada así, sobre lo que es la persona humana. Este es el inicio y el corazón del libro. Muy interesante, padre. Y justamente hablando a esta parte del amor y de San Juan Pablo II, veía un video suyo en donde decía que San Juan Pablo II decía que el amor se mira o se da a conocer a través de la mirada del ser humano. ¿Cómo es esa parte? Así es. Sucede que cuando San Juan, el libro está basado sobre la antropología adecuada que está inscrita en la teología del cuerpo. Es un nombre que puede sembrar complejo, pero es bastante sencillo, porque la antropología adecuada recoge las tres etapas de la vida del hombre. El hombre del principio, el hombre histórico, que es el hombre marcado por el pecado original, redimido por Jesucristo, y el hombre celeste, que es la orientación final hacia donde todos vamos, que es el cielo. Entonces, cuando el Papa San Juan Pablo II hace referencia a la mirada, y esto lo van a encontrar en la segunda parte del libro, ¿no?, básicamente en el capítulo 3, hace referencia a que el hombre, creado como varón y mujer al principio, vivía en un ambiente que era el jardín del Edén, donde tenía una relación con Dios. Persona varón, persona mujer, tienen una relación profunda con su creador, porque el hombre lleva inscrito, dice el Papa San Juan Pablo II, en sí mismo el don. El hombre ha sido creado, dice, para, como persona humana, con inteligencia, con características físicas, etcétera, etcétera. Pero además ha sido creado para que a través del don pueda encontrar su realización personal. Entonces, en el principio, este don se visibilizaba a través de la mirada, porque la mirada que el hombre tenía, la persona varón tenía sobre la persona mujer, era una mirada que venía condicionada por la inocencia originaria, se dice, donde era una mirada pura que te llevaba a donarte
a la otra persona. Ahora, el problema de la mirada que toca el Papa San Juan Pablo II viene precisamente en la segunda parte del libro, que es cuando entra el pecado original, porque el Papa dice que todo el que mira a una mujer para, lo dice Jesucristo en el Evangelio y lo retoma el Papa, que mira para desear, ha cometido adulterio en su corazón. Y el Papa San Juan Pablo II a lo que se refiere es que esta mirada, que al principio era una mirada para la donación, después del pecado se ha convertido en una mirada que viene condicionada por una palabra que se llama la concupiscencia, que es una mirada de apropiación. En vez que el otro sea un don para ti, después del pecado, la otra persona, incluso puede pasar dentro del matrimonio, es una, un se puede volver como un objeto solamente para tu propio placer, para tu propio beneficio. Y esto no es el amor. El amor es el amor del principio y el amor que después también les diré que ha traído Jesucristo a través de su encarnación, muerte y resurrección. Ok, padre, también les invitamos a colocar sus preguntas a los hermanos que están conectados. Las iremos leyendo para que el padre también nos dé sus respuestas. También usted nos hablaba en este tema de la teología del cuerpo de Papa Juan Pablo II y nos hablaba también del matrimonio. Y allí también se da en los tiempos actuales también de que se cosifica a la mujer. ¿En qué sentido o cómo podemos ver esto también dentro de su libro? Sí, precisamente para poder hablar de esta experiencia nueva, porque les decía que en el principio la experiencia que la persona varón, persona mujer tenían entre sí era una experiencia de una donación total que los llevaba precisamente lo que dice el libro del Génesis, y los dos serán una sola carne, que después Jesucristo retomará y también el apóstol Pablo dirá, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia, una sola carne, donde no hay instrumentalización. Entonces, este tema sobre la digamos así, instrumentalización, o cuando el otro se convierte en un objeto para ti, ¿no? Sobre todo hablando en el tema de la sexualidad, porque aquí hago un paréntesis, el Papa San Juan Pablo II ha tocado de los temas, o sea, que nadie había todavía profundizado y muchos no habían tenido, digamos así, la fuerza necesaria para poder decirlo públicamente. El tema de la sexualidad, dice Papa San Juan Pablo II que la sexualidad es parte constitutiva de la persona. Nosotros tantas veces lo hemos dejado como un elemento accesorio de fuera, pero el cuerpo expresa lo que es la persona y la sexualidad es parte constitutiva de la persona. Entonces, ¿el pecado qué es lo que hace? El pecado lo que hace es dividir al hombre con Dios y dividir al hombre de la mujer. Desde ese momento en adelante, el hombre tenderá siempre a cosificar, por decir una palabra, es decir, a la mujer, para poder, o viceversa, ¿no? Cuando hablo varón-mujer, hablo mujer-varón. Es la misma dimensión, porque esta concupiscencia, para que podamos entendernos en palabras sencillas, el desorden que ha causado el pecado dentro de la vida del hombre ha sido muy fuerte, más fuerte de lo que pensamos. Por eso, todavía hoy vivimos en este desorden. Y este es el problema de muchas relaciones, muchas crisis matrimoniales,
de muchas crisis de los jóvenes, de los novios, etc. Ya, padre. Y justamente esta parte de lo que usted dice de, del noviazgo, del matrimonio, y también nos hablaba de esto del amor para llegar a una vocación prácticamente, ¿no? También nos hablaba sobre que uno puede donarse a cualquiera de esas vocaciones, pero cuando es libre. ¿Cómo encontramos esa libertad? ¿O cómo sentimos esa libertad? Esa libertad está inscrita dentro de nosotros. Cuando Dios ha creado, y este es, gigante Monserrat, que el don más grande que Dios le ha dado al hombre es la libertad. Y la libertad es propia de la persona humana, únicamente de la persona humana. Por eso cuando Dios creó al hombre, en el principio lo creó libre, no obstante que sabía lo que podía hacer el hombre con su libertad. Porque con la libertad el hombre puede acoger el don de Dios, y se puede dar como don a los otros, o puede usar su libertad para todo el contrario, que es lo que pasa con el hombre después del pecado. Es decir, la libertad, en lugar de usarla para donarme, la uso, y ya aquí entra otro término que no es libertad. Y fíjate que estamos tocando términos muy importantes de esta sociedad en la que vivimos, donde parece que ser libre significa hacer simplemente lo que yo quiero. Y la libertad que está inscrita dentro de nosotros nos lleva precisamente a poder donarnos, entregarnos a los otros, no solamente, por eso decía al inicio que estamos hablando de la persona humana, no solamente a través de la relación varón-mujer. Por ejemplo, el Papa acentúa un tema que también está muy discutido últimamente y en el que no voy a entrar, solamente a la luz de la pregunta lo voy a tocar, que es el tema del celibato por el reino de los cielos. Se critica, ¿no?, a nivel de los sacerdotes, las monjas, los consagrados. Precisamente en la base, en el fundamento de la vida sacerdotal y de la vida consagrada, se tiene que encontrar y se encuentra esta libertad. Es la libertad del don, dice el Papa, que está inscrita en el corazón del hombre, la que puede llevarte a renunciar libremente a un amor humano por un amor que te lleva no a encerrarte en ti mismo, sino amar más profundamente a los otros. Por eso hay otra obra del Papa San Juan Pablo II que se llama El don desinteresado, que les invitaría a leer. Es muy pequeño, pero es muy, muy bonita y muy profunda. Dice que el Papa dice que a toda persona con la cual nos encontramos podemos decir: tú me has sido dado como un don, y yo a ti me puedo entregar como un don. Y esto se hace solamente si la persona es libre. Por eso el problema que tenemos, que es el pecado, viene sanado a través de la redención, y el hombre puede obrar y vivir totalmente con una libertad, con la libertad que le ha venido dada de Dios, y esta libertad le orienta a hacer el bien y le orienta finalmente a ser feliz. Padre, hablando en esta parte de la libertad, también usted nos decía, o sea, eso ya nos viene dado, ¿no es cierto?, la libertad, pero allí también entrarían, no sé, más temas en donde se ve reflejado también el pecado, que es por esta libertad que tenemos o por esta libertad que tal vez nosotros lo vemos como un significado diferente o no adecuado, y podemos tomar decisiones que lastimen a nuestro cuerpo, o por ejemplo quitarnos la vida, o
esto que está de moda también y actualmente está en algunos países, la eutanasia. Sí, pero precisamente en la primera consideración sobre la libertad, cuando dije que cuando Dios creó al hombre y lo hizo libre, sabiendo lo que podía pasar, no solamente al inicio, sino lo que podía pasar en el futuro, porque después del pecado original han venido toda una cadena de pecados que están narrados en las Sagradas Escrituras, ¿no? Caín y Abel, la Torre de Babel, etcétera, etcétera. Entonces, esta libertad efectivamente es tan grande, Montserrat, que Dios no puede condicionar de ninguna manera al hombre. Cuando Dios, porque si no, no sería libertad y no vendría como fruto del don y no sería verdadero amor. Porque el amor nunca pone una condición. Dios nunca le puso una condición al hombre para amarlo. Y tampoco hoy le pone una condición para amarlo. Simplemente le ama gratuitamente. Entonces, pero esta libertad, efectivamente, que Dios ha dado, viene inscrita en este ser que le pertenece al hombre, porque tenemos que entender, Montserrat, que cuando Dios crea a la persona, Dios lo hace partícipe del don de sí. Dios le da, es Dios el que te da el ser, el existir, el obrar. Y entonces, una vez que la persona, a través de nuestros padres, es creada, recibe la vida, a partir de ese momento, esta libertad, este ser para la relación, para el don, se hace, es tuyo. Dios te lo ha dado, pero al mismo tiempo lo recibes tú como algo personal. No sé si me dejo entender. Entonces, tú con esto, no obstante que un día tendremos que dar cuentas a Dios de esta libertad que hemos recibido, porque si es verdad que nos pertenece en el sentido de que podemos llegar a los límites que tú misma has dicho y que esta sociedad, en esta sociedad se están visibilizando suicidio, eutanasia, aborto, etcétera, etcétera, temas en los cuales no entro ni en el libro ni en esta entrevista, pero esta libertad que puede incluso degenerarse, puede llevar a cometer estas acciones, es una libertad que siempre será parte de tu ser personal. Entonces, Dios, con mucho dolor desde el cielo, tantas veces tiene que ver el horror del uso que el hombre da a su libertad hasta hacer cosas tan terribles como quitarse la vida o quitarle la vida a otros. Ya, padre. También usted nos hablaba del matrimonio y hay muchos casos en donde también se han dado problemas en el matrimonio y también se busca esta nulidad en el matrimonio. No sé si es que su libro también se toca este tema. Bueno, en realidad, como te dije al inicio, la antropología adecuada, que es lo que yo he analizado, porque la teología del cuerpo tiene toda una parte que son los ciclos llamados de la antropología adecuada, el hombre del principio, la redención del corazón, el hombre celeste, y después afronta el Papa otros dos temas, que son el matrimonio, el celibato por el reino de los cielos, y un otro último tema que viene referido a la humana vitae, a la procreación, son temas que ya había tratado el Papa Pablo VI. Entonces, con respecto a la pregunta que me haces, por cuanto al respecto del matrimonio, de la nulidad, yo no lo he tratado directamente, porque
eso hubiera implicado otra segunda tesis, porque hablar del matrimonio es muy... Tenemos que entender aquí, hago otro paréntesis, una de las grandes novedades de Juan Pablo II para que, y esto creo que podría ayudar a responder a tu pregunta, dice el Papa que el matrimonio cristiano, hablo del matrimonio cristiano, porque si me preguntas de la nulidad, es que estamos hablando de un matrimonio cristiano católico. Entonces, el Papa dice que el hombre y la mujer unidos en matrimonio son en la tierra la imagen de la Trinidad. Imagínate qué fuerte es esto, y por eso ha dicho Dios ya en el principio, y los dos serán una sola carne. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la Trinidad, a la cual no podemos conocer solamente gracias a lo que la Trinidad nos ha revelado, a lo que conocemos a través de la Iglesia, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad no existe el divorcio. Existe una relación del don continuo que lleva al Padre a amar al Hijo a obedecer al Padre hasta la muerte y una muerte de cruz. El Padre lo resucita de la muerte y el Espíritu Santo es el don que nace del amor del Padre y del Hijo. El hombre, varón y mujer, han sido creados como fruto de esta imagen. El hombre es en la tierra icono de Dios, imagen de Dios. Entonces, si en la tierra el varón y la mujer forman este matrimonio, esta comunidad, este matrimonio, estos dos que se hacen una sola carne, este matrimonio es indisoluble. Nadie lo puede separar. Porque precisamente, y Jesucristo dice San Pablo que ha amado a la humanidad, nos ha amado cuando éramos sus enemigos. Jesucristo ama a su esposa, que es la Iglesia, y no se ha divorciado de la Iglesia. Esto quiere decir que el matrimonio recibe la fuerza necesaria de parte de la Iglesia, y esto es lo que la Iglesia tendría que preocuparse, porque el matrimonio, más que ver el tema de la nulidad que podría darse en algunos casos donde el matrimonio no ha existido, no porque la Iglesia lo anule, sino porque simplemente se verifica que el matrimonio no ha existido, entonces lo que tendría que hacer la Iglesia y tendría nuestra misión como presbíteros, como obispos, nuestra misión ¿qué es? Es ayudar precisamente al matrimonio para que pueda descubrir la raíz profunda de su amor. Y si hubieran situaciones, porque ¿qué es lo que puede provocar un deseo de divorcio? Primero, sin duda alguna, una falta de fe. Este es el origen de todas las crisis matrimoniales. Falta de fe. Porque si el matrimonio tiene fe como fundamento, aun por muy difícil que puedan presentarse pruebas, tentaciones, combates, incluso caídas, Monserrat, porque estamos hablando de un público, pienso, bastante consciente de lo que son los problemas en el matrimonio, y ya se ven tantas veces de novios, celos, dificultades, después los hijos, momentos donde entre los dos quizá ya no se soportan, porque a lo mejor el amor se ha enfriado. Pero esto no es ni siquiera el motivo. Y Papa San Juan Pablo II decía precisamente, invitaba a no dar nulidad del matrimonio, como que, bien, ¿qué quieres? ¿Una nulidad? Toma. No, sino a sanar las raíces de los conflictos. De modo que si un matrimonio está pasando por un conflicto, vamos a sentarnos, hablemos, vemos dónde está el origen, ¿cuándo comenzó esta verdadera separación? Y a lo mejor te llevas con una sorpresa, que es en un segundo lo puedo decir, mi experiencia de estos años como sacerdote, ver matrimonios que estaban en crisis terribles,
y que gracias al amor y al perdón se han reconciliado. No solo se han reconciliado, sino que gracias al poder de Jesucristo resucitado, han dado vida a un nuevo hijo. Después de esa crisis, y he escuchado a muchos, no estoy hablando como una idea, y esto no me lo han enseñado los libros, como decía el Papa, de matrimonios que me han dicho, ¿ves ese niño? Ese niño vino en el momento más difícil de mi matrimonio. Y no es el último hijo, a lo mejor es el del medio. Ese niño no hubiera existido si no se hubiera dado la reconciliación entre nosotros. Qué interesante, padre. Y ahí creo que en esa respuesta que usted me acaba de dar también se ve cómo por medio de Jesucristo se restablece el don del Padre. Cuando usted decía, Jesucristo no se ha divorciado de la Iglesia. Entonces, creo que es algo que como usted bien dice, no le han dado los libros, sino su experiencia de vida, también ver estas reconstrucciones de los matrimonios que estaban buscando tal vez un divorcio, pero con la gracia de Dios pueden continuar en esa vocación. Padre, tenemos una pregunta. Dice nuestra hermana, ¿cómo debe ser el matrimonio hoy? En una sociedad donde todo se es permitido. En primer lugar, yo pienso, y es partiendo un poco del libro, ¿no? Y partiendo también de mi experiencia como sacerdote, repito, se necesitan dar cada vez más, volver a las raíces de la fe, al bautismo, a la iniciación cristiana, que pertenece a la iglesia primitiva, a la iglesia desde sus orígenes. La iniciación cristiana, dice el catecismo, es parte esencial del bautismo, no es un añadido. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, si la iglesia se dedica precisamente a ayudar a los cristianos a madurar en su fe, a crecer en la fe, si tú anuncias el evangelio a los jóvenes y a través de la iniciación cristiana haces que los jóvenes, ¿no? La iglesia da la posibilidad de que esta fe crezca a un nivel muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sobre esta fe se puede construir el matrimonio, y este matrimonio construido sobre la fe, construido sobre el bautismo y construido sobre la iniciación cristiana, puede dar y da, y esta es la experiencia de familias en el mundo entero, que repito, no es que no pasen por crisis, no es que sean gente anormal, porque los matrimonios que yo conozco, todos pasan por dificultades, pasan por momentos, días donde no quieres ver al otro, días donde dices, pero es que yo porque me casé contigo, y eso no quiere decir que no ames a la persona. Atención. Entonces, solamente este amor donde Jesucristo está al medio puede resistir a todos los ataques de la sociedad, porque si Jesucristo está al medio, la relación del don, de donación, implica toda la vida del matrimonio. Es decir, cuando una persona te dice que quiere su espacio personal, ¿no? Y es un lenguaje muy común de entre sobre todo los jóvenes, nuevas parejas, novios, que ya cada uno quiere su espacio personal. Algo no funciona, porque la vida del matrimonio es una sola carne. Y entonces, si los dos se hacen uno, los dos se defenderán, se ayudarán, y si hay ataques contra el matrimonio, unidos los dos, unidos a Jesucristo, irán adelante. Ya, padre. También, bueno, hay una pregunta de Nora. Dice, buenas noches, ¿y cuándo se divorcian? Imagino que es por la
lo que le decía de la nulidad en matrimonio. Sí, bueno, como les decía, no es tanto el tema del libro, pero el divorcio, de hecho, en la iglesia no existe el divorcio, existe esta nulidad donde se declara que un matrimonio no ha existido por distintas razones que se encuentran en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Eso es otro tema. Pero más que, repito, y espero que pueda llegar a todos los oyentes, más que el buscar, ¿por qué utilizamos la palabra divorcio? ¿Por qué llegar? Yo sé, también por la experiencia personal, que hay muchas situaciones que se vuelven difíciles, humanamente insostenibles, insoportables, pero es allí, repito, donde el anuncio del Evangelio y donde la presencia de Jesucristo hace lo que para el hombre es imposible. Porque ¿qué significa donarte? ¿Qué significa esta relación del don recíproco? Esto te lleva a poder amar al otro, aun cuando el otro te hace daño, aun cuando el otro, y esto es sobrenatural, humanamente imposible, pero con Jesucristo es posible. De hecho, yo me encuentro en la parte alta del monte de las bienaventuranzas, donde Jesucristo ha proclamado el sermón de la montaña, pero no solo lo ha proclamado, sino que lo ha cumplido en su carne. Porque, y esto es una cosa que no puedo dejar de decir, viene unido a este punto del divorcio. Jesucristo, estoy a pocas horas de Jerusalén. En Jerusalén físicamente va a subir a una cruz y se va a donar como el esposo. Él es el esposo que se dona entregándose totalmente, sin reservarse nada, aceptando una muerte injusta, la más cruel de toda la humanidad, por amor al hombre. Y este misterio, que terminará con la resurrección, hace posible que no exista el divorcio. Para los cristianos, para los matrimonios cristianos. Ok, padre. Dice Roxana Moreno. Buenas noches, padre Armando. Saludos. ¿Me podría decir a qué edad es precisa para el matrimonio? Eso es una cuestión, digamos así, personal, ¿no? Que cada pareja de novios tendrá que discernir. De hecho, sí, yo, esto es un paréntesis personal que no está en el libro, invito siempre a los jóvenes que conozco, sea aquellos que tienen dudas en el camino hacia una vida consagrada o algunos que quieren casarse, etc. La vida es una, ¿no? Existe la dimensión eterna, la vida eterna, espero decir al menos alguna palabra antes de terminar sobre este tercer ciclo, que es el fin, el culmen de toda la persona humana. Y sin este ciclo, sin este culmen, que es el cielo, nada tiene sentido en la tierra. Pero lo que quería decir es que yo invito a los jóvenes precisamente a no dejar pasar los años, porque a veces, por miedo al fracaso, por dudas, uno espera. Y el tiempo pasa. Y es un tiempo, el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra no regresa atrás. Lo que no hiciste por miedo a, y este es un problema del hombre existencial, que es el miedo a la muerte, el miedo a sufrir en el fondo, por el cual también me he encontrado con algunas parejas que digo, ¿cuándo te vas a casar? No, yo todavía lo estoy pensando, vamos a ver si funciona. Pero ya, a lo mejor ya te acerca, ya estás en los 40 años y todavía estás probando. O sea, digo 40 años porque es una edad donde ya no se puede probar. Donde el hombre
Una cosa es que Dios te llame a una vocación particular. A lo mejor no te llama a casarte con una persona. No todos lo llaman al matrimonio. Y no significa que no vas a ser feliz de esta manera, absolutamente. Pero quiere decir que no podemos estar jugando con la vida. A veces hay relaciones que son larguísimas y nunca se definen. Y eso no es amar a una persona. Porque amar, repito, y con palabras del Papa San Juan Pablo II, es una donación recíproca, donde uno da, da gratuitamente, al mismo tiempo recibe. Persona varón, persona mujer, se donan recíprocamente y uniéndose se forma un amor tan grande que este amor no concibe la separación. Pero para que se pueda llegar a esto, hace falta un riesgo. Y la vida tiene siempre riesgos. Y si no, como muchos que se han casado jóvenes, ¿no? Y han arriesgado en el Señor y son felices. Ya, padre. Bueno, Iván nos dice, padre, el matrimonio pasa por crisis, ¿cómo debemos actuar? Tengo 19 años de casada y a veces entro en crisis. Creo que ya nos respondió hace un ratito sobre sí. El amor. Y Alfredo tiene otra pregunta. Ahora el Vaticano ha pedido que las pláticas prematrimoniales sean bajo un esquema catecumenal y un acompañamiento de años de los novios y después esposos. ¿Cómo instaurar esto en las parroquias? Bueno, de una parte sabemos que hay en las parroquias, en muchas parroquias, ya una iniciación cristiana para adultos, ¿no? Que es un instrumento, un camino que puede, sin duda alguna, y que está ayudando a muchas personas a poder prepararse para el matrimonio. La Iglesia también ha visto a través de este documento y está hablando del catecumenado cada vez más, porque se da cuenta que las cuatro charlas que recibe la pareja de novios no son suficientes, porque se presupone la fe, repito, que es la base de todo. Sin la fe no se puede construir nada en la vida cristiana. Justamente hace unos años estuve en la iglesia San Juan de Letrán, en un curso de la rota de derecho canónico, y precisamente se hablaba, hicieron algunas preguntas al Papa que estuvo allí, ¿no? Y alguno decía, Santo Padre, los sacerdotes se forman durante años, años, ¿no? Y después también pasan por sus crisis, ¿no? Por situaciones, pero los preparan durante años. A nosotros nos dan cuatro charlas y nos mandan y nos dicen que es para toda la vida. Entonces, es así, o sea, pero no se trata solamente de unas charlas o de unos años en un seminario. Repito, el problema es mucho más profundo. Entonces, si la Iglesia da la fe, que es lo que le corresponde como madre, y lo que hace, y repito, el instrumento está en muchas iglesias. Sabemos que existe el camino catecumenal, no estamos haciendo una absolutización sobre el camino, es una realidad a la cual pertenecemos muchos de nosotros y que nos ayuda a ser cristianos, y sin lo cual yo no podría ser sacerdote hoy, porque sin el camino yo tampoco podría ser fiel al ministerio que Dios me ha confiado. Sin el camino no podría yo, sin esta iniciación cristiana, la fe, no podría, no sería capaz por las debilidades humanas. Sería imposible humanamente, ¿no? Entonces, espero que también puedan encontrar en sus parroquias, a través de los párrocos, a través de aquellos también de matrimonios que se ve que tienen ya una experiencia de vida, de fe, y que pueden ayudar muchísimo a las nuevas generaciones. Muchas gracias, padre. Y bueno,
Para terminar con las preguntas, tenemos también, me dice, Padre, ¿es difícil pertenecer a la Iglesia Católica cuando se es casada por lo civil? Voy a misa los domingos, pero la exclusión de mi persona durante la Eucaristía me apena y ya no hallo fuerzas. ¿Qué hacer? Claro, nos hemos entrado a temas que son un poco consecuencia de la primera parte del libro, pero lo mismo estamos compartiendo a la luz también de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia y del Papa San Juan Pablo II, y además no olvidándonos nunca cuál es el fundamento de la antropología de la persona y cómo Dios la ha creado, ¿no? Entonces, con respecto a esto que pregunta esta persona, la Iglesia no hace no rechaza a nadie. Y si en algún momento una persona se siente rechazada, puede ser también por culpa nuestra, porque a lo mejor hemos utilizado un lenguaje o una forma o un trato que no corresponde, y puede ser, y tendríamos que pedir perdón por esto, pero al mismo tiempo la Iglesia como madre tiene que anunciar la verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad es que el pecado mortal, o sea, cuando uno vive en una situación de convivencia o de adulterio, no podemos negar lo que es verdadero. Hay una situación de pecado que no porque Dios te haya dejado de amar, Dios te continúa a amar y te amará siempre, pero el pecado, como ha pasado en el jardín del Edén, ha dividido al hombre de Dios y ha dividido al hombre, ha causado una división del hombre con la mujer, ¿no? Entonces, esta situación interna no es compatible, por ejemplo, con el sacramento de la Eucaristía, que se recibe donde Jesucristo entra dentro tuyo, y entonces allí no puede convivir el pecado y al mismo tiempo la gracia, ¿no?, que te da este sacramento, Jesucristo mismo, porque sería una cuestión, se causaría una división. Entonces, la Iglesia no rechaza a nadie, la Iglesia acoge a todos sus hijos. Quizá una persona en una situación que no es regular no puede recibir la comunión, no significa que no venga nutrida a través de la palabra de Dios, no significa que no venga nutrida a través de la presencia de los sacerdotes, repito, porque en eso no, yo particularmente no rechazo a nadie. Tengo conocidos y amigos en muchas situaciones y nunca en ese sentido he rechazado a ninguno. Porque Jesucristo ha venido a cargar sobre sí, lleva sobre sí los pecados de los demás. Los pecados, dice el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Entonces, Él no ha venido a rechazar a nadie, sino a amar a todo hombre. Muchas gracias, Padre, por sus respuestas. Padre, para ya ir cerrando la entrevista, ¿dónde nosotros podríamos adquirir su libro? O no sé si tal vez hay en documento PDF donde puedan conseguir los hermanos. Sí, yo pienso, o sea, yo he publicado este libro, o sea, en español y también en italiano, porque vivo en la parte de Europa y muchas personas, inclusive estoy trabajando para que pueda salir incluso en inglés, en modo que pueda llegar a un público más amplio, si así lo desea. Entonces, hay una editorial en Roma, que es la que me ha hecho la publicación, que se llama IF Press. Si ustedes van a la página web, van a encontrar IF Press. Allí está publicado el libro. También ha salido en otras bibliotecas virtuales. Yo pienso que a lo mejor ni siquiera tendrían que comprar el libro físico. Se podría comprar el libro para la lectora, ¿no? Ahora hay muchos, muchos, muchos,
libros que son digitales. Entonces, incluso eso evitaría que tengan que llevar el libro a Perú, vía no. Eso se puede hacer, yo creo, vía virtual. Y si hubiera cualquier, si no pudieran, a través tuyo, Montserrat, como estamos en comunicación, podemos ver la forma de que puedan adquirirlo, ¿no? Si así lo desearan. Allá. En realidad, nunca ha sido un objetivo, ni tampoco la presentación y la entrevista de esta noche, hacer publicidad para que el libro sea comprado, porque esto ha sido editado como consecuencia de los estudios hechos. Mi deseo sí es que, porque nosotros, yo estudio, he estudiado, porque soy profesor también de teología aquí, en este, tengo alumnos aquí de teología, y necesitaba también este título de doctorado en función de las, lo que te pide la iglesia para poder enseñar. Pero sobre todo, cuando uno estudia, es para poder darlo a los demás. De nada sirve estudiar para llenarte tú de gloria y de vanidad si esto no viene dado a los demás. Incluso esto, las noches que me he pasado estudiando, leyendo, corrigiendo, que han sido muchas, espero que puedan revertirse en un don para muchas personas, ¿no? Que este don que es mi vida, y me lo ha dado Dios. De hecho, hoy hemos comenzado, para ti es un poco tarde ya, y para mí bastante temprano, ¿no? Casi 4 o 5 de la mañana hemos iniciado, pero para mí, si mi vida no está hecha para darla, para donarla, pierde sentido. Porque quiero terminar con la frase de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que el Papa San Juan Pablo II repite muchas veces en su libro, dice que el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma y que no encuentra su realización sino es en el don total de sí. Y lo último, este don llegará a su plenitud, como les decía, dice el Papa San Juan Pablo II, apoyado en la revelación, en el cielo, donde contemplaremos finalmente cara a cara a Dios y el amor de Dios nos llenará totalmente. Por eso en el cielo ya no será necesario el matrimonio. Dice, serán como ángeles, no porque pierdan su corporeidad, atención, porque en el cielo continuaremos a tener nuestra corporeidad, que es sagrada. El Papa San Juan Pablo II ha querido, sobre todo, expresar que el cuerpo es el reflejo, la expresión de lo que es la persona humana. Y esta corporeidad del varón y la mujer, corporeidad que es para poder darse recíprocamente, esta corporeidad en el cielo será gloriosa. Y entonces, dice el Papa, que esta presencia de Dios nos llenará totalmente, este don de Dios a nosotros, que no necesitaremos nada más, viviremos de la relación total con Dios, relación de amor recíproco, y de la relación con todas las personas que hemos querido y hemos amado durante la tierra, que tendrán también un cuerpo glorioso como el nuestro. Y este amor, culmen del amor humano, que era el origen en el inicio, llegará, será lo que, de lo cual viviremos para toda la vida, por toda la eternidad, dice el apóstol Santiago, así estaréis siempre junto con el Señor, que es la cosa más grande, estar con el Señor para siempre en la eternidad. Amén, Padre. Muchas gracias por habernos compartido toda esta presentación del libro, que nos pareció muy interesante. En este caso, como sí tengo solicitudes de hermanos, entonces, Padre, para que usted me ayude con cómo hacerla, cómo llegar al link que nos decía y para colocarles a los hermanos en esta transmisión para que los hermanos puedan hacer la adquisición de su libro. Uh-huh. Muchas gracias, Padre. Que tenga una excelente madrugada. Nos decía que mañana. Gracias.
Gracias al Padre Gilberto. De nuevo, les deseo que se recuperen. Y gracias a todos los que han participado, han tenido paciencia. Sé que algunas cosas no son muy fáciles, sobre todo en el viernes en la noche. A lo mejor estarán cansados del trabajo. Pero espero que haya podido ser de ayuda para muchas personas. Así que muchas gracias. Rezo por todos los que me están escuchando. Y también, si pueden, recen por mí. Claro que sí, padre. Un abrazo y esperamos contar con otra entrevista con usted algún día nuevamente. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado a esta transmisión. Les mandamos un abrazo y no se olviden de seguir rezando los unos por los otros. Nos vemos mañana en Laudes, hermanos. Hasta mañana y que tengan un buen descanso. Se nota desde afuera, sé que por dentro estás en guerra, aunque en las fotos no se vea. Hay una manera de apagar todos tus miedos, voy a buscarla aunque me duela, borrando la tristeza. ¿Qué le pasará a tu espejo? Lo que yo veo, ¿para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero, ¿hay que le pasar a tu espejo? Que no ve lo que yo veo, ¿para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como tú, ser como tú, ser como tú. Es nudo mi garganta, se cura cuando te levantas, cuando me digas que sí. Nos vamos volviendo de aquí, que yo te presto mis alas, que son a prueba de balas. Cuando me digas que sí, nos vamos volviendo de aquí. ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero. Ay, ¿qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo. ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como tú, que haces girar el planeta cuando me besas con esa inocencia y no te das cuenta, mi mundo lo llenas de luz por ser como ser como tú, ser como tú. No hay corazón que te ame más que yo. Gracias a Dios que estamos los dos. Y amarte en la guerra bajo las estrellas de amor. Yo quiero ser como ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser.